223 días privado de su libertad. Paul Seglia cuenta las horas para salir de prisión, pero no para ser extraditado a Estados Unidos. En este centro de detención provisional, tuvo que reemplazar sus manos en el teclado de un computador por otras habilidades. Hasta la cárcel llevó la receta del pan americano. Paul predica con el ejemplo. Sabe amasar, hornear y tiene recetas innovadoras. Años atrás dice que desarrolló este proyecto en Kenia, Nairobi. Vendíamos bastante pan por alrededor de 40 centavos y 10 centavos de eso iba hacia la colegiatura de los niños de esos padres. Eso ha hecho que haya personas trabajando, ocupadas en una actividad. Queremos hacer una escuela de panadería para poder iniciar su propio negocio y cambiar en la vida anterior. Seglia aspira a salir en libertad para quedarse a vivir en Ecuador junto a su familia. Yo estaría más que feliz de ofrecer mi ayuda aquí, de forma gratuita. Sin embargo, su situación legal, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, es compleja. Es solicitado por la justicia norteamericana por presunto fraude y extorsión. Y la Corte Nacional de Justicia confirmó su extradición, pero tiene pendiente un juicio de pensión de alimentos, interpuesto por su esposa para evitar esta medida. En esta instancia, conforme a la legislación de Ecuador, es solo el presidente de la República quien tiene la potestad discrecional de aprobar o negar la extradición. Basados en el interés superior del niño, que sea él, por la soberanía del Estado, quien diga la extradición de Paul Seglia no procede. Hola, ¿cómo estás? Y fuimos hasta la casa de Marie, esposa de Paul, para conocer a Orión. En un modesto departamento de un dormitorio, encontramos jugando al pequeño de un año. Cuencano, y él le gusta cantar y música. Un niño de apenas un año que, por ser ecuatoriano, se convierte en la carta de salvación de su padre. Presidente Moreno, por favor, ayude a mi familia. Quiero vivir aquí. No quiero mi hijo, mi bebé, sin papá. Yo necesito vivo aquí. Mi hijo es aquí. Mi familia es aquí. Orión es nuestro es la campaña que han emprendido a través de redes sociales para llegar al corazón del presidente. He hecho todo lo que he podido para estar contigo, hijo. No puedo imaginar la tortura de no poder volver a sostenerte y tú nunca tener la oportunidad de ser sostenido por mí. Los Seglia ya no quieren saber nada de Facebook y solo piden una oportunidad para comenzar de cero con una nueva historia en Ecuador. Verónica Olivero, TC Televisión.